estamos aquí con tres perdedoras, si me explico. Nos expulsasteis hace 200 años. Gracias a esa expulsión, ahora tenéis 6 millones de parados y Citroën es nuestro. Si hubierais continuado con nosotros, seríais un país próspero, de los que dominan en Europa. Si hubiésemos continuado con vosotros, vosotros tendríais filloas y no crepes. Antaño, vuestros ancestros estaban ahí en lucha, bregados, sudando con sangre por la libertad. Ahora vosotros estáis bebiendo y bailando. ¿Qué está pasando? Una festa rachada, esto de puta madre. Este é o noso sentimento é festa e máis festa. Sí, as revoluciones están un pouco de capa caída. Pero de fondo yo creo que de todo esto siempre sale algo y acabaremos recuperando ese espíritu que había en la revolución de los franceses. Tú que reconoces los dos grandes inventos franceses que son la guillotina y el trío, ¿por dónde empezarías usando la guillotina? ¿Qué político local es el que me rodea la cabeza? No, aquí no, se me está viendo la cara. Si me pixeláis a lo mejor digo alguno, pero no. Cualquiera, que el pueblo decida. Si recuperamos nuestro mejor invento, el de los franceses, no el de vosotros, portugueses, que por ejemplo es la guillotina, ¿por quién empezaríais? ¿Banqueros, políticos, cantantes de pop? Yo nunca usaría un invento francés como la guillotina, usaría el garrote vil, que es más español. Bueno, ya sea con guillotina o con garrote vil, vamos, en cuanto a político local, dadnos un nombre, ¿por quién empezamos? ¿Qué cabeza cortamos? Abel Caballero. ¿Has dicho Abel Caballero? Abel Caballero, ¿qué está ocurriendo? Hace 200 años estábamos ahí en un proceso de lucha y de libertades y ahora la gente alcoholizada por las calles y bailando. ¿Tú qué organizas estas cosas? ¿Por qué? Bueno, porque esto es esta ciudad y claro, si hace 200 años nos hicimos libres, tenemos que ser libres. Una festa rachada, esto de puta madre. ¿Qué cabeza hubierais empezado a cortar? Al alcalde de estos tiempos, horrible. Sí, Abel Caballero, tu cabeza rodará. Caballero, Rajoy, Feijóo, todos estos te dan pena. Sí. Teño que puntareas, por favor, no te tires por lo balcón, sí. Sí, quedas pena. Mejor queda dentro. Bueno, nos quedamos con todos los políticos sin cabeza, total, no la usan. Sí. Pero ¿qué más gremios habría? Por ejemplo, cantantes de pop. ¿A qué grupo le cortamos la cabeza? Dani Martín solo. Tío, Dani canto de loco. Canto de loco, por favor, canto de loco. No, yo no le cortaría la cabeza a nadie. Pero eso sí, diría que los que nos metieron en esta crisis, que fue la derecha, los banqueros, los especuladores, toda esta gente, lo que hay que hacer es ponerlos a trabajar como tienen que trabajar y el dinero de ellos repartirlo entre los demás. Es el alcalde incitando a ustedes, vigueses, a una futura revolución. Volvamos a las calles, por favor, en armas y en sodomía. ¿Sois conscientes de que si no hubierais expulsado a los chicos de mi barrio, ahora los gallegos serían guapos y de ojos azules? Pero en cambio, pero míranos, somos guapísimas, ¿no nos ves? Pero nadie desmiente eso, por eso os invadimos. Lo que me refiero es los gallegos, los hombres. Esos hombres rudos con barriga cervecera, ¿no os da vergüenza? No, para nada. ¿Qué nos va a dar vergüenza, hombre? ¿Pero qué dices? A barbiña. ¿Cuál es tu defensa del hombre gallego? Porque, por ejemplo, en mi patria, en la France, hacemos tríos, el francés es algo muy común. ¿Tú por qué defenderías al hombre gallego? ¿Qué tiene de bueno? Todo. Es auténtico. Estamos hablando de una... No, macho gallego. Si recuperamos la guillotina, ¿a quién hacemos pasar por ella primero? A Bárcenas. Sí. A Bárcenas, a Rajoy, a Urdangarín. A ver, aquí me queda. Incluso a la infanta. A la infanta también. Al rey y toda esta prole que hay. Al rey, que nosotros no tenemos, pero como nos ganasteis, ahí tenéis toda una familia a la que mantener durante siglos de los siglos. Parece.